Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Ha llegado el día del nuevo pase de batalla. Ha salido, tenía muchísimas ganas de ver un nuevo pase, de ver las nuevas armas, de ver las nuevas skins, las misiones, todo, ¿vale? Y de comenzar un nuevo pase, intentar pasármelo enterito, ¿vale? Que es lo que siempre hacemos aquí, menos el pase de élite, que a veces puedo, a veces no puedo, ¿vale? Pero bueno, chicos, vamos a ver el pase de élite, o sea, el pase y el pase de élite, los dos. Vamos a ver lo que trae. Atentos, le voy a dar, ¿eh? ¡Joder! Como primera skin esta, si es la que yo quería. Es que es la que más chula me parece, ¿no? De la pantalla de carga, pero bueno. Vale, chicos, no he visto absolutamente nada. Vamos a reaccionar página por página, como hacemos siempre en este canal, con todos los pases de batalla. La primera skin me ha dejado loco. Esto lo quiero yo. Esto me gusta un montón. ¿Qué bicho? ¿Pero qué es eso? ¿Esto es un arma? ¡Oh! ¡Pero si es un arma! Por un segundo yo pensaba, ¿esto es una pala del Battle Royale? ¿Y se han atrevido a poner una pala como primer objeto? Y luego no, no, claro que no. Vale, pues chicos, hostia, qué guapo, ¿no? Tenemos primer arma, un arma, bueno, de melee, ¿vale? De melee, un pajarito, un bate pajarito. Hostia, descarga eléctrica, ¿cómo descarga eléctrica, chicos? ¿Eso no es nuevo? Sí, eso es nuevo, ¿eh? Descarga eléctrica. Y fijaos cómo vuela en las manos del personaje. Oye, este personaje no es una mía de algo, tío. Este no es... Es que no sé. O sea, bueno, se parece a muchos. Bien, me lo voy a comprar el pase. Ahora mismo no lo sé, pero me lo voy a comprar ya. Hoy o mañana, en cuanto a eso. Así que en cuanto vaya a grabar algo. Hoy tengo que grabar seguramente una review de esa arma, seguramente. Bueno, chicos, primera página me ha gustado mucho porque es la skin que yo quería. Porque cuando inicias la sesión del juego, cuando inicias el juego, te aparece una pantalla de carga y se ve ese muñequito, esa skin tan kawaii. Y es la que yo quería. Bien, primer nivel. Luego pasamos a la segunda página. ¿Esto qué es? Pero tío, ¿esto es un coche? Si está flotando y es un pato. Me mola, ¿eh? Tiene como ese toque... de vacaciones, ¿vale? La segunda página, chicos, nada. Simplemente tickets, cajitas, VIPs, gemas y monedas. Lo típico de siempre, ¿vale? Tercera página. Hostia, qué skin más chula, ¿no? Más graciosa. Claro, es que todas las skins van a ser divertidas, ¿no? En plan, kawaii, podríamos decir. Pero bueno, tampoco hay mucho en la página. Así. Ay, esa arma que tiene en las manos, eso es nuevo, ¿eh? Ay, Dios mío. Vale, las demás cositas, pues nada, chicos, lo de siempre. Cajas, dinero, eso es lo de siempre. No lo voy a comentar porque se nos hace un vídeo muy largo para nada. Pero me mola, ¿eh? Me mola la skin. ¿Y la chica tiene el brazo vendado? ¿Por qué tiene un brazo vendado, tío? ¿Se hará otro brazo? Bueno, va, siguiente página, atentos. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! No, por favor. Han puesto stick... O sea... ¡Ay, Dios mío! Han puesto... grafitis también en el pase de batalla. Hombre, si sustituye a esto, por ejemplo... De acuerdo. Si sustituye a las monedas... Vale. Me parece bien. Pero como sustituye a las armas... O a las gemas... O algo importante... Me descojono. Literal, es que... Vamos, me río. Vale, pues... Siguiente página, chicos. A ver... ¿Esto es otro coche? Hostia, pero está guapísimo, ¿eh? ¿Hay dos coches? ¿Por qué dos coches? Pero los voy a probar los dos, me gustan, ¿eh? Esto es una furgoneta veraniega para ir a la playa y lo otro es un pato flotando. Me mola. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios santo, pero qué guapo! Hostia, tío, me estoy emocionando muchísimo, ¿eh? ¿Por qué ponen skins? O sea, ¿por qué ponen mascotas que son mejores que la anterior todos los días, tío? O sea, cada vez que sale un pase de batalla. ¡Hostia, qué guapa! Va en patín y hace truquitos de patín. Oye, chicos, una cosa, la skin no está demasiado guay. O sea, la skin no mola muchísimo. Decidme los comentarios. No es la mejor skin que ha habido, tío, casi. Bueno, es que siempre digo lo mismo. Siempre que sale una nueva skin, siempre digo, es la mejor skin. Pero es que esta está guapísima. Vale, pues esta la voy a probar, la traeré al canal, le pondremos un nombre. Vale, le puedo poner el nombre de Hora de Aventuras, de Vimo, ¿no, chicos? Podría estar guay. Vale, me mola un montón y encima hace skate. Joder, tío, quiero verla más. Es que esto tengo que verlo todo el rato, o sea, voy a dejarlo así un poquito de fondo para que lo veáis. Bueno... El caso que de momento, chicos, está bien el pase. Vamos a seguir, como todos los pases, básicamente. Y bueno, la temática verano. Otra cosa sí, pone 58 días. Digo, pero tío, 58 días. O sea, el verano entero, prácticamente, van a poner. Bueno, se han pasado un poquito. Eso es el doble, o sea, normalmente son un mes, 30 días. Y ahora han puesto 50 y pico días, casi 60 días. O sea, todo el mes entero lo han hecho aposta, chicos, para hacer el verano. Y ya está, seguramente. Bueno, no está mal. No quiere decir que lo vayan a hacer así para siempre, tranquilos. Vale, con 50 y pico días sí me va a dar tiempo a pasarme el pase de élite, digo yo. Vale, siguiente página. Ajá, muy, muy bonita, ¿no, chicos? Una página increíble. Un momento. Pues sí,
porque esto es nuevo. Vale, iba a decir que es una página de mierda, pero no te creas, porque todo lo que hay es lo de siempre, aunque una caja amarilla está muy bien, chicos, pero bueno. Luego, no las voy a abrir hasta que salga la nueva lotería, que son las nuevas armas, ¿no? Bueno, tenemos lo de siempre, ¿vale? Que esto sí que es algo normal y corriente, pero es que aquí hay una caja que, si os fijáis, es una caja de cosméticos que podéis pillar gorritos. Como ya sabéis, chicos, podéis cambiar la apariencia de vuestro personaje sin cambiar el objeto que tenéis equipado. Eso está muy bien, así que bueno, va, de acuerdo, venga, va, no está mal. Siguiente página. ¿Qué es esto? ¡Qué susto me ha dado, por Dios! Pensaba que era un coche o que tú podías ir en monopatín por el juego. Joder, es que me están flipando, ¿eh? O sea, y es una pala. Una pala del modo Battle Royale. Oye, ¿os imagináis que esto fuera un patín que va por el modo libre? Con el monopatín. O sea, esto no estaría demasiado guapo, tío. Pero bueno, va, se puede hacer, ¿eh? Pero bueno. Bien, tenemos en esta página la pala, que me ha sorprendido. Y tenemos la mascota, tío, que es que hay que verla todo el rato. Mira qué graciosa es. Mira cómo salta. Joder, qué bonita. Venga, va, siguiente página. Aquí sí. Esto sí. Esto está muy bonito, muy kawaii. Tiene pinta de ser una mierda, pero una mierda increíble. Y al mismo tiempo me gusta muchísimo y la quiero un montón. O sea, la quiero jugar y la voy a subir al canal. Me encanta, pero solo tiene una pinta, tío. O sea, para que tuviera buena pinta, tendría que poner daño de área, envenenar y mítica. Pero no, pone legendario, encanto y tiro suelto. Ole ahí, todo lo peor del juego. Pero bueno, no pasa nada, o sea, joder, macho, estamos para probar las armas, tampoco, ¿me entendéis? A lo mejor mola muchísimo. De aspecto sí que mola, eso está claro. El aspecto de esta compañía no le vamos a decir nada, porque el aspecto lo hacen perfecto. O sea, es que ahí no se le puede decir nada. O sea, eso es imposible. Venga, va, siguiente página, chicos. Cosas importantes, ¿esto qué es? Una... Hola. Ni tan mal, ¿eh? Tío, qué kawaii todo, ¿no? Ahora, eso es un Tamagotchi, ¿eh? Bueno, toda la gente que acaba de ver este vídeo no sabe lo que es un Tamagotchi, pero bueno, por la edad que tenéis, seguramente. Bien, está guapo, me mola esta caída. Luego tenemos más de la mascota esta, perfecto. Siguiente página. ¿Qué es esto? ¡Qué susto me ha dado, por Dios! Pensaba que era algo muy importante en el juego. Vale, tenemos esto, chicos. Básicamente tenemos un graffiti de Tamagotchi. Y lo demás, nada. Básicamente tenemos gemas, monedas, cajas, tal, nada. Pasamos a... Momento. ¿Cómo que nada? Si esto es una skin nueva súper guapísima. Se la han currado. Siguiente. Tenemos caída kawaii. Sí, me mola. Tenemos más cajitas. De hecho, una caja tocha. Tenemos cajas pequeñitas, más mascotitas. Bueno, lo típico de siempre. Siguiente. Aquí está la chica, por ejemplo. Me gusta más la skin de nivel 1. La principal. Pero bueno, no está mal. Esa tampoco está bien. Y tenemos más cajas. Más... Hombre, sí que te dan muchísimas gemas y muchísimas monedas, tickets y cajas, chicos. Es como un buen farmeo, ¿me entendéis? De objetos. Pero no está todo lo que había antiguamente. Les falta un arma más. Antiguamente daban un arma más, creo. O sea, está todo lo mismo menos una de las armas que falta todavía. Pero bueno, siguiente página. Lo mismo. Todo lo mismo, o sea, gemas, monedas, tickets, mascotas y una caja de estas también para conseguir gorritos y ropas del juego. No, no está mal. Siguiente página. ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma? Es una pala del Battle Royale, pero si es un rodillo, me mola, ¿eh? La tontería está guapa. Vale, pero tenemos más cajitas y más cositas, lo de siempre, ¿vale? Casi última página. Vale, tenemos una delta que está muy chulo. Este sí que está guapo, la verdad. Y más de lo mismo, cajitas y cositas. Siguiente. Ah, aquí tenemos el arma que hemos visto antes, que me ha parecido ver algo raro y no sé lo que era. Vale, luego tenemos lo de siempre, cajas, tal, bla, 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 8 VIPs, eso está muy bien, la verdad. Pero tenemos una nueva arma, tío, que está guapa, ¿eh? ¿Pero qué es, tío? Loco. O sea, ¿de qué es esto? Lanza cohetes, ralentiza enemigo, ciega y es en mítico y es pesada. Vale, esto sí que puede estar guapo. De aspecto, evidentemente, mola muchísimo. Fijaos, tío, es un conejo dando vueltas arriba y lanza unas bolas de energía que no sé ni lo que son. Bueno, no está mal. Y luego una cajita de estas para que me den más tickets y cosas, para que me den más cositas. Vale, pues lo veo bastante guay. Ahora vamos, chicos, con la de élite. Vale, vamos a ir con... transmisiones. Consigue el de 5, vale, eso se puede. 50 diarias. ¿Cómo que 50 diarias? Para que te den ahora de monedas tienes que hacer 50 en vez de 30. Pero si no consigo ni las de 30. Bueno, pues nada, chicos, no se puede conseguir. Luego tenemos desafíos 30. Bueno, han subido un poquito, ¿qué? Vale, pues poco a poco. Ahora vamos a ver las misiones de élite. ¿Es un mono? ¡Es un mono! ¡Hola! ¡Con el arma de los doritos! ¡De los nachos! ¡Hostia! Y es una escopeta. Mis armas favoritas. Vale, esto puede estar guapo, chicos.
son mis armas favoritas, me molan las escopetas. Luego tenemos una caída que es de comida china y un monito. Vale, vamos a ver las misiones, a ver si me enfado o me alegro. Atentos. Lucha en equipo, derrota 90 enemigos. 90 está muy bien, chicos. Con la pistola, con esa pistola es un poco... Eso sí que va a ser un poco reto, ¿eh? En plan, a ver quién sabe jugar con esa arma. Pero bueno, me parece bien. Luego, combate a muerte. Puntúa bien. Muy bien. Podrían haberlo bajado más, pero lo han bajado. Lo que dije yo en los vídeos, chicos, anteriormente, dije muchas veces, por favor, bajadlo a 150.000, incluso a 100.000. Pero bueno, lo han bajado a... 165.000, vale, lo han ajustado un poquito, bien, parece que no, pero eso importa bastante, bien. Luego tenemos, colecciona 900 gemas, eso es una vergüenza, eso se consigue enseguida, chicos, no os asustéis, vosotros no os asustéis, que eso es fácil. Luego tenemos, gana 85 partidas, cada vez están poniendo más partidas, ¿por qué no ponen ya 2.000? Pero bueno, está bien, 85 partidas, vale. Y luego, llega en primer puesto 5 veces seguidas. Ah, bueno, vale, se puede conseguir también. Ya sabéis el truquito, chicos. No lo voy a decir porque quiero hacerlo yo y me lo vais a quitar vosotros. Que va, es broma. Las carreras, el modo coches. Vale, pues no está mal. Me parece muy bien. Todo muy fácil de completar. La escopeta, chicos, de... Es que, claro, aquí voy a decir lo de siempre. Chicos, voy a conseguir la escopeta. Me gusta mucho la escopeta, la voy a intentar conseguir. Y luego no la consigo. Pero que sí, que esta vez sí, tío. A ver, son 58 días. No son 30 días. A ver, ¿que voy a seguir viciado al diablo de aquí a 50 días? Por supuesto que sí, obviamente. Pero da igual, o sea, voy a jugar también a este juego, evidentemente. Así que chicos, dejadme en los comentarios qué opináis del pase de batalla. Yo lo veo guay, veraniego. También veo guay que hubieran puesto un mapa nuevo de verano, como el de fondo, el fondo que tenéis de fondo. O sea, el mapa del fondo que tenéis. O este de aquí, también hubiera estado guay, guapo un mapa de estos. Y no lo han puesto, ¿no, chicos? O sea, pues como que no. Eso me ha dejado un poco raro, ¿eh? Bueno, aún tienen días para hacerlo. Que lo hagan, ¿eh? O que traigan de vuelta el mapa ese tan raro que se tiraba por los toboganes y había un cocodrilo en la piscina. Ese también estaba guay. Era una mierda para jugar, pero por lo menos te sientes como en verano. Aún están a tiempo de ponerlo. Pero bueno, espero os haya gustado el vídeo, chicos. Que os haya entretenido. Las armas están regulares, no vamos a engañarnos, pero está guay. El mapa me gusta, o sea, me gusta el pase porque es de verano, tío. Está chulo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!